aquí estamos en otro ambiente también, donde están participando en este simulacro de sismo. Tuvimos al personal, trabajadores de la empresa Compañía América. Estamos en la planta número 2. También aquí podemos apreciar la participación de los trabajadores en este simulacro nacional de sismo. A ver, los que son de otro sitio, ¿no? Más o menos, pueden rescatar el mensaje, ¿ya? Les dejo con la palabra de la señora Margot. Por favor, escuchen, reflexionen y lo lleven en casa también, ¿ya? A ver. Yo sé, buenos días. El simulacro que nosotros estamos haciendo, que se hace a nivel nacional todos los años, es para nosotros reflexionar lo que hemos vivido en el terremoto anterior. Ustedes tienen que reflexionar y ver en su casa, no solamente aquí en el trabajo. Tienen que tomar medidas en su casa. Que los desastres no nos avisan. Nos agarran en cualquier momento. Y cada simulacro que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo a conciencia. No salir y agarrar todo a la palomillada. Es algo muy serio. Que no nos avisen en cualquier momento, nos agarra aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a salir riéndonos? No. Se les está haciendo simulacro para que ustedes más o menos tomen una idea por dónde pueden evacuar. Sí, bueno, que todos buenos días, dicen con ustedes, esto es testigo, la gente ha participado seriamente, responsablemente, ya que estamos en una zona sísmica y estamos previsto, en cualquier momento nos coge un sismo de regular intensidad de forma real, ¿no? Entonces nosotros como empresa, o en este caso como brigadista de primeros auxilios y jefe de brigada, estamos concientizados en poder brindar lo que es la ayuda inmediata, digamos, a las personas que salgan heridas. Como es el caso que hemos tenido dos casos, uno que ha tenido contacto químico con lo que es hipoclorito de calcio, no se ha utilizado lo que es la ducha de emergencia y el lavaojos. Luego se le ha protegido al señor y se le ha evacuado, gracias a la compañía de bomberos de Villa Tupa, la bomba 90, se le ha evacuado a lo que es el centro de salud más cercano, en este caso se le ha derivado de salud. Y en la parte posterior también ha habido un accidentado con fractura de pierna izquierda, también se le ha entablillado, se le ha inmovilizado y se le ha derivado en lo que es camilla, también con la ayuda de los bomberos a un centro de salud. Bien, nos encontramos con el ingeniero Manuel Núñez. Muy buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo realizando está? Este simulacro nacional de sismo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ha reaccionado el personal de esta empresa? Sí, nosotros en Compañía Americana de Conservas siempre nos preocupamos mucho por la integridad de nuestros trabajadores. Definitivamente este simulacro a nivel nacional ha sido muy bien coordinado por el equipo de seguridad y salud ocupacional. Tenemos un equipo bastante completo, hemos hecho un despliegue bastante bueno, hemos convocado inclusive instituciones que nos han estado acompañando, como la policía y también los bomberos. Gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación, el personal ha reaccionado realmente de la forma que nosotros esperábamos. Y bueno, es una de las programaciones que nosotros en el año tenemos, y acá en Compañía Americana de Conservas pues siempre buscamos cumplir con la seguridad del trabajador, ¿no? ¿Ustedes vienen capacitando a su personal sobre lo que se viene más adelante, también otro simulacro de sismo? Sí, definitivamente. El año pasado tuvimos uno, este año cumplimos con lo programado por el Estado. Siempre el mensaje a nuestros colaboradores, y aún más nosotros viviendo en una zona bastante sísmica, bueno, el Perú es una zona sísmica, y esta zona de Pisco, y con nosotros tuvimos un terremoto en el año 2007, en el cual tuvimos 600 pérdidas humanas, ¿no? Y cuantiosas pérdidas materiales y de viviendas. Entonces nosotros pues constantemente nos preparamos con los trabajadores para que también lo reflejen en sus familias y concienticen que definitivamente la seguridad es bastante importante. Hemos podido apreciar, ha habido dos heridos, ellos han sido trasladados hacia un centro de salud más cercano. ¿Qué apoyo ustedes le van a brindar a ellos? Claro, nosotros dentro de nuestra parte ocupacional, nuestro despliegue está en poder brindar ayuda inmediata a los heridos y activar las evacuaciones, ¿no? En este caso, como le comenté en su momento, hemos contado con la ayuda de los bomberos
quienes han trasladado los heridos al centro de establecimiento más cercano. ¿Cuántos personales han participado hoy en el simulacro? Tenemos hoy por hoy un promedio de 750 personas en fábrica. La totalidad del personal ha participado en este sismo. ¿La mayoría ha participado? Todas las personas, la totalidad. Bien, su palabra final es, ingeniero, para las cámaras de Pisco Noticias. Primero, felicitar y agradecer al personal de Compañía Americana de Conservas, al equipo que ha permitido el despliegue el día de hoy, el equipo de seguridad y salud ocupacional, y también mandar un mensaje de concientización a todo el pueblo de Pisco, en general el país, que estamos en una zona que no podemos predecir un acontecimiento como nos ocurrió en el año 2007, y pues este tipo de actividades debemos tomarlas con mucha madurez y con mucha responsabilidad para salvaguardar nuestras vidas y también a nuestros compañeros y sobre todo de nuestra familia. Bien, gracias, ingeniero. Muchas gracias también. Bien, aquí podemos ver también a otro ingeniero. Muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Miguel Ángel González. Usted también participando en este simulacro, decimos, ¿cómo ha visto el personal? ¿Cómo ha reaccionado? Bueno, me ha sorprendido gratamente porque he visto a todo el mundo involucrado. Se ve que estamos en una zona de alto riesgo y la verdad que ha reaccionado muy bien. Está muy concienciada la gente. ¿Está conforme con la participación de todo el personal? Estoy conforme porque ha colaborado todo el personal de la empresa. Me ha sorprendido, somos mucha gente. Y me ha sorprendido lo bien que ha funcionado todo. Sobre todo yo soy extranjero esas cosas me preocupan. ¿De dónde es usted? ¿De qué país? Yo soy de España. ¿De España? ¿Y claro. qué le ha parecido? Si estábamos en Perú, son compañeros ya de trabajo, sí. todos correctamente. Llevo ya muchos años viajando a Perú y bueno, afortunadamente no me ha tocado nunca vivir los fuertes que ha habido, excepto uno en Tacna, me tocó... No recuerdo el año, hace años, y la verdad que me asusté bastante. Entonces, el estar aquí trabajando con tanta gente, sí que de vez en cuando hacemos los comentarios, y el ver cómo ha reaccionado hoy la gente y cómo las instituciones se involucran, cómo se trata de concienciar a la gente a nivel nacional, es una cosa que me sorprende gratamente y creo que es una cosa muy buena para la empresa en este caso, para nosotros, las personas que trabajamos aquí y en general para todo el país, porque supongo que está colaborando todo el país en este día. Hemos evacuado en orden, primero no hemos compartido, porque acá también tenemos a bebés. Hemos compartido primero, la señorita ha salido con los más grandecitos y me he venido a ayudar a las señoritas para salir con los bebés. Hemos evacuado y nos hemos ido para la parte de atrás correspondiente, tranquilos con los niños. ¿Cuántos niños han ustedes evacuado? El día de hoy hemos evacuado como 20 niños, aunque son más porque están en la escuela, pero hemos evacuado solamente 20 niños. Nos encontramos en el estadio de San Andrés, aquí podemos ver a los alumnos de diferentes instituciones educativas viniendo a participar en este simulacro nacional de sismo.